¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. San Juan al aparato, con unas ganas tremendas de hacer uno de los vídeos que llevo 3 años queriendo hacer, y resulta que lo estoy haciendo con la cámara frontal del móvil, porque todo el equipo está volviendo desde Lisboa en furgo y hoy a las 7 de la mañana he tenido que volver en avión, porque estoy solo 2 días en Barcelona y luego nos vamos a ese rodaje secreto durante 10 días que no puede ser, y teníamos varias reuniones de la agencia que eran inaplazables. Entonces, a las 7 de la mañana ya estaba a las 5 en el aeropuerto, zombie total que no sabía ni cómo me llamaba después de dormir 5 horitas y luego he venido a Paqui. Total, que las cámaras las tiene el equipo, yo me estoy grabando aquí con el móvil. Me gustaría cerrar, pero una vez más, ahora os contaré las secuelas de cómo está la cosa. Señoras y señores, la Madrid-Lisboa ya es nuestra. Ya es nuestra, ya es nuestra. Y cuando digo nuestra, digo mía, digo de mi familia, digo de mi equipo y digo de toda esta familia que habéis estado siguiendo, prometo no llorar, prometo no llorar, bueno, voy a intentarlo, como locos durante estas 55 horas que han sido una puta pesadilla. Visto a toro pasado, podría parecer que fue fácil o que fue un sueño o qué tal, pero es la carrera más dura del mundo y lo es por algo. Tienes alucinaciones, tienes momentos de desesperación máxima. Tienes momentos donde realmente notas que ya no te queda nada en el cuerpo, tienes momentos de querer abandonar, tienes momentos de querer pegarte un tiro y decir qué coño hago aquí, y los tienes que levantar. Mañana haré un vídeo, que ya lo tengo un poco en la cabeza, que se titulará Los momentos más difíciles de esta Madrid-Lisboa, que son en concreto tres momentos, donde en uno de ellos sobre todo, etapa 9, pero también en un momento en etapa 7 y luego también un momento en etapa 3, luego otra en etapa 8, pero sobre todo esto es que os digo, donde estaba convencido de que no llegaba. Y la verdad es que ahí solo tuve dos formas de no abandonar, y mira que iba preparado, ¿eh? Sabía que me hundiría, sabría que me vendría abajo, porque cuando llevas al cuerpo, no digo que sea bueno, ¿eh? Pero cuando llevas al cuerpo tan, 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 tan al límite, hay un momento que el cuerpo te dice, tío, tienes que parar, y la cabeza también. La única manera que tuve en la etapa 9, cuando durante 4 horas pedaleando como un zombie estaba convencido que me iba para casa, fueron dos. La primera, pensaba, solo tú y tu gente más cercana, espera, que solo tú y tu gente más cercana saben a lo que has renunciado, las horas que has dejado de tener con tu pareja por esto, las horas que has perdido de estar con tu hermana, las horas que has perdido de estar con tus colegas, las horas que has perdido de estar en el sofá, las horas que has perdido de trabajo. Hasta 10 kilos perdí, ¿no? Entonces, todo lo que has perdido, todo lo que has sacrificado, todo lo que has dejado al margen por llegar algún día a Lisboa, solo lo sabes tú. Y esto no se puede quedar aquí enterrado, no se puede quedar en que no tenga recompensa. Y sabía que cuando llegara tendría su recompensa y que todo lo que en ese momento no veía, porque literalmente no puedes verlo, o sea, estás que no te puedes ni mover y sabes que estás a punto de desmayarte. No es que digas quiero abandonar, sino que simplemente ves que te vas a caer. Pues ahí, esta fue una de las cosas. Y la otra cosa fue el hecho de decir, por favor, tengo que llegar porque no quiero pensar en que estaré un año más perdiendo peso, entrenando, renunciando a todas estas cosas para venir a acabar la carrera más dura del mundo porque te has quedado a 100 o a 150 kilómetros porque literalmente tu cuerpo no ha podido más. En esto tengo que dar las gracias tremendas a Miguelón, Miguel Silvestre, tío. Me ha sabido llevar, o sea, me ha sabido hacer reír en algún momento, me ha sabido pegar, en algún momento me has destrozado, literalmente a ritmo, pero es lo que había que hacer. Es decir, Miguel, esta carrera sin ti no habría sido una realidad. Así que muchas, muchas, muchas gracias. No es un vídeo de agradecimiento a pesar de eso, pero tengo que dar muchas gracias a Horatius, a Mick y a Pelayo por haber estado ahí como si estuvierais compitiendo vosotros. Ahora no haré lista porque hay mucha, mucha gente a la que tengo que agradecer y ya dedicaré un vídeo específicamente a esto, pero a todos vosotros. Hostia, me iban llegando los comentarios y yo no los leía porque no podía perder tiempo, pero
cada vez que me decían, chaval, tal foto lleva 1000 comentarios de ánimo. Era como, y me leían 3 o 4 y decía, esto es inmerecido. Creo que muchas veces he dicho que cuando me decís, oh, puto amo, puto amo, puto amo, que muchas veces digo, no hay pa' tanto, y es verdad, la titan la puede hacer mucha gente, son cosas que hay que entrenarlas. Pero creo que, está mal que lo diga yo, pero creo que la Madrid-Lisboa sí que ha sido una cosa un poco de puto amo, porque no es solo lo físico, no es solo lo mental, no es solo la presión, sino es enfrentarte a todo, a ti mismo, durante 55 horas, a las llagas, tengo las manos destrozadas, otra vez no tengo tacto en los dedos, ayer tenía todo esto hinchado, lo puse con hielo y hasta tengo llagas en el culo, tengo, perdón, llagas en el huevo, en los huevos, llagas en el pito, tengo los pies destrozados. Esta mañana me he levantado con unas ojeras, peso 4 kilos más que cuando vine, esto es del cuerpo, toda la retención de líquidos que hace. Y estoy muy, muy, muy contento de haber acabado, porque esto negaré haberlo dicho, ¿eh? Pero la Madrid-Lisboa ya estaba llegando al límite de ser una carrera que ya no me hacía feliz. Y que más que ser un sueño, que lo era, evidentemente lo era, y no sabéis lo feliz que me ha hecho acabarlo, sabía que si tenía que enfrentarme a ella una vez más, ya no sería por perseguir un sueño, sino por quitarme de encima una condena. Y cuando pasan estas cosas y se convierten en una obsesión, en lugar de en un premio, en lugar de una meta que te hará muy feliz y simplemente es el castigo, yo creo que esto es cuando una cosa deja de hacerte feliz, te hace infeliz, te castiga y te amarga. Así que este ha sido otro motivo para seguir adelante. Podría seguir con este vídeo horas y horas porque ha sido un sueño infernal. Ha sido un sueño infernal. Mañana vamos a ir con los ganadores. Hoy todavía podéis compartir con el hashtag imposible mis cojones. Pero joder, ha sido tan especial todo. Todos los años decía, llevas 2 ocasiones, te has quedado en el 550, que poco faltaba. No. Esta carrera no empieza hasta que pasas Cedillo y no empieza hasta que te enfrentas a las 3 últimas etapas con sueño, con alucinaciones, con las piernas que ya no pueden más. Y tengo que decir también otra cosa, que es que os mentí. Antes de irme para ahí, creo que fue en una foto, os dije, os prometo que voy a llegar y creo que es una promesa que no debería haber hecho jamás porque era incumplible como promesa. Podrían haber pasado tantas cosas, estuvieron a punto de pasar tantas cosas. Estuvimos tan cerca de no conseguirlo, tan cerca, tan cerca, tan cerca, que el hecho de haberlo peleado a muerte y de estar aquí, como los 2 años anteriores, subiendo un vídeo lleno de lágrimas, pero esta vez para decir que lo hemos conseguido, me hace tremendamente feliz. Y así como en otros retos, al acabarlo sientes el vacío, en este solo siento felicidad. Muchas, muchas gracias a todos y me alegro de no solo de haber conseguido este sueño, sino de haberme quitado de encima esta condena. Señores, mañana más y mejor. En breve tenemos gira documental de la Madrid-Lisboa y nos encantará, más allá del docu, poder hablar en persona y explicaros en persona todas estas experiencias, porque no os podéis imaginarlo, un poco sí, pero no os podéis imaginar lo que ha sido. Venga, familia, hasta luego.